Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, dice la ONU que la solución de la situación de Haití le compete a los haitianos. Y yo creo que sí. Yo creo que son los haitianos que tienen que encontrar la solución a las dificultades que ellos tienen. Y yo creo que sí, que son los haitianos que tienen que mejorar y tienen que buscar una salida a su situación. Ahora, hay algo, y es que los haitianos no tienen la capacidad para poder hacer algo que pueda llevar la tranquilidad. Y digo esto porque en Haití lo primero que hay que hacer es cambiar la situación, porque no puede ningún país desarrollarse ni echar hacia adelante si está tomado por la delincuencia. Y eso es lo que está pasando en Haití, que la delincuencia le ha ganado la batalla a las autoridades y esto tiene este país en jaque. Un país que está prácticamente de rodillas ante la delincuencia y que no tiene cómo llevar tranquilidad a sus ciudadanos, que están a merced de unos delincuentes que cuando dicen quiero esa casa van y la cogen, unos delincuentes que están sembrando el pánico, matando, robando, secuestrando, haciendo de todo en ese país. Y como no tiene capacidad este país para poder superar la situación, se impone que entonces tendrían que ayudarlo a resolver. Tendrían que ayudarlo los organismos internacionales a resolver. ¿Por qué? Porque si no se resuelve eso, no podrá hacerse o no podrá llegarse a una tranquilidad en este país. ¿Por qué? Porque lo primero es lo primero. Lo primero que hay que hacer es someter a la obediencia a esos delincuentes, a esas bandas que están haciendo y deshaciendo en Haití. Eso es lo primero. Y después entonces que Haití elija sus autoridades y busque la gente que puedan sacar a ese país de este hoyo. La ONU recordó este jueves que la solución a la crisis en Haití compete a los haitianos y que su papel se limita a apoyar lo que ellos decidan. En respuesta a una pregunta por la falta de avances ante las profundas discrepancias entre las partes en Haití, el portavoz del secretario general dijo que ese proceso debe ser dirigido por los haitianos. La clase política haitiana y los actores de la sociedad civil deben encontrar la mejor solución para avanzar. Ya hay un plan sobre la mesa, y dijo que la representante especial
para el país caribeño, María Isabel Salvador, está en contacto con todas las partes, animándolos a actuar según qué es lo mejor para el pueblo haitiano. En cuanto a una posible responsabilidad fracasada de la ONU por no haber protegido a un país de su derrumbe, el vocero del secretario general de la ONU lo rechazó y dijo que la ONU tiene a colegas que continúan en el terreno, que siguen. Dice la ONU que tiene gente allá en el terreno, en Haití, que están en contacto con la realidad que se vive allí. Esos que están en el terreno están con un gran riesgo personal, alimentando a la gente y tratando de ayudar. Además, volvió a recordar que son los estados o miembros que no están aportando fondos para la respuesta humanitaria en Haití ni para la misión policial multinacional. Esta última ha recaudado solo 10 millones de dólares, una gota en la cantidad que se necesita de varios cientos de millones. De alguna manera, recordó, el secretario general cumplió su parte al acelerar un acuerdo para esa fuerza policial que pasó por el Consejo de Seguridad y fue aprobada en octubre pasado, pero ahora se enfrenta al problema de la financiación. Bueno, Estados Unidos dijo que va a dar 300 millones, ojalá que con eso se ayude. Hoy sacaron de Haití a miembros de la embajada de Canadá y siguen los países, las grandes naciones, sacando gente de Haití. Pero también hoy, señores, se está reportando desde Haití que bandidos saquearon y también incendiaron la residencia del director de la policía de Haití. Óigame cómo está la cosa, señor. El hecho ocurrió en la comunidad Croix de Buque. Bandidos saquearon e incendiaron este jueves la residencia del director general de la Policía Nacional de Haití, Frank Elbeck. La información fue ofrecida por el sindicato Unión Nacional de Policías Haitianos, institución que ha estado dando seguimiento a los hechos de bandas armadas y que advirtió hace dos semanas sobre los ataques a la cárcel de Puerto Príncipe. Bandidos saquean e incendian la casa del director general de la policía. Esto ocurrió en la mitad del día del jueves 14 de marzo de 2024, según una fuente policial. Ahí está, señores. El periódico Gazette Haití también se hizo eco del hecho ocurrido en la comunidad Croix de Buque. Un informe de 2022 de Inside Crime señala que el crimen y la violencia rapante de la pandilla de Haití han golpeado al distrito Croix de Buque, un bastión criminal en las afueras de la capital, Puerto Príncipe. Vamos a esperar, señores, porque también esta mañana hubo un incendio en la prisión esta, la misma cárcel de donde sacaron todos los presos los otros días. Ahí también había un incendio de gran magnitud en Puerto Príncipe. La situación es grave, muy grave, lo que se ve en esa nación. Pero esperemos a ver qué va a pasar cuando lleguen esos policías que van a llegar.
En cualquier momento llegarán. Y cuando se logre establecer y controlar las bandas que están operando allá en Haití. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.